Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know esta relación que tenemos con el organismo FESPA, porque para los miembros de la CANAGRAF el tener a través de nosotros esta representación global que sí que es FESPA en diferentes países del mundo con todos los proveedores en el sector de gran formato les permite a cualquiera de ellos, de nuestros socios de CANAGRAF, tener ese contacto directo tanto con proveedores de materias primas como de equipos. Quien se interesa en conocimiento, normalmente tiene más éxito. Esa es la razón por la cual estos eventos deben de existir. Cuando uno está en esta industria, tienes que estar al ritmo de cómo está creciendo la tecnología. Entonces, ¿qué mejor que este tipo de eventos donde puedes ver, enterarte, oír charlas de lo último que hay en tecnología, qué ventajas, qué desventajas? Varios coincidimos en cómo la tecnología está ayudando a que la industria textil crezca, o cómo la tecnología se está integrando a esta industria. Definitivamente todos estos eventos, todos los medios de capacitación que puedas encontrar son en beneficio y en función de fortalecer ese mercado, ¿no? Para que la gente que vaya emprendiendo pueda consolidar bien su negocio y pueda a su vez entregar productos de buena calidad. La innovación debe ser parte de la industria de las artes gráficas y solo podemos tener acceso a esa innovación si constantemente estamos aprendiendo o conociendo esas nuevas tecnologías y además los métodos que están usando otros mercados para que nosotros también podamos ser competitivos no solo en México sino hacia el exterior inclusive. Cualquier industrial o cualquier empresario se tiene que capacitar. De hecho, el poderse reunir con otras personas que se dedican a lo mismo es enriquecedor. Poderse reunir proveedores y clientes también es bueno. Nos sirve a nosotros como proveedores porque entendemos las necesidades, pero les sirve también a los clientes porque ellos pueden ver otros puntos de vista y aprender. Bueno, me parece muy interesante, más que nada por lo del networking, la posibilidad de conocer a otros profesionales de la industria y por las conferencias. Vamos a FESPA México en septiembre. Bienvenidos todos a FESPA México.